Well, I, I am so humbled and honored to be here, brothers. I, I love pastors. I respect you. And I, I'm so grateful that you sense that uh, this was something the Holy Spirit wanted you to do to come and let us talk about Bible interpretation, that we can all be better uh, preachers and proclaimers of this wonderful, wonderful revelation that God has given us. Uh, i have been in the ministry for over 52 years i have been a pastor for 16 i've been a professor for 16 and i was an evangelist for three so i i have experienced all aspects of the church um so Bidal, i'll let you say that el se encuentra en esta mañana le da muchas gracias al señor por el privilegio de no solamente de conectar con cada uno de ustedes pero especialmente por la sensibilidad al espíritu de dios De haber puesto en el corazón de diferentes líderes el poder hacer esta conferencia esta mañana. En la trayectoria de Doctor Bob él ha servido en el ministerio vocacionalmente por más de 50 años, de los cuales 16 fueron como pastores, otros 16 han sido como maestro y evangelista tanto aquí en Estados Unidos como a nivel internacional. All right, thank you. Uh, today we want to focus in on Bible interpretation. Queremos enfocarnos esta mañana en la interpretación de la Biblia. Lo que quiero iniciar esta mañana es afirmando que Dios a Dios le interesa que entendamos y conozcamos su palabra. The helps us to the Bible. El Espíritu es quien nos ayuda a entender la Biblia. If that is true why is there so much confusion in the church on what the bible means Si lo que acabo de decir es cierto la pregunta es por qué hay tanta confusión en lo que la Biblia no solamente dice, pero implica. Now this is what I want to talk about Brothers brothers I I'm I'm screaming right now I do not want you to agree with me theologically or denominationally Esto es algo extremadamente importante que que escuchen de mí. El propósito de esta conferencia no es que estén ustedes de acuerdo conmigo ni teológica o denominacionalmente. We are all sinful people seeking God with all our hearts. Amen. Lo que tenemos en común es que todos somos pecadores los cuales estamos buscando el corazón de Dios, ¿no es cierto? So what I'm trying to do is help us to think through the different issues involved in Bible interpretation. El propósito de nuestra reunión es que veamos los diferentes componentes que nos ayudan para interpretar la Biblia correctamente. Lo que estoy por presentarles no es tanto mi metodología de interpretación de la Biblia, es un método antiguo de que se llevó a cabo desde las iglesias en la antigüedad de de Siria de Antioquía. now this is the church that sent paul and barnabas as missionaries. esta es la iglesia que envió al apóstol pablo y a bernabé como misionero, misioneros. this method of bible interpretation developed in contradistinction to the allegorical method coming out of alexandria egypt en, en alejandría de egipto se desarrolló un método de interpretación bíblica que estaba basado casi exclusivamente en la alegoría. Entonces este método que está por presentar Dr. Bob de esta iglesia en Antioquía de Siria surgió como contra para contrarrestar ese método alegórico. Hay dos diferentes salmos en la Biblia, el Salmo 19 y el Salmo 119. In Psalm 119 105, it says, Thy word is a lamp unto our feet and a guide unto our path. We are seeking how to better understand God's word. Estamos esta mañana tratando de una vez más de ver cómo poder interpretar la Biblia mejor thank god he has revealed himself to us that he has given, given us a written record of who he is what he has done and what he wants his children to do. agradecidos estamos que el señor nos ha revelado no solamente su palabra pero nos ha dado instrucción de qué hacer cómo vivir y cómo llevarla a cabo. now bible interpretation is a rational process and a spiritual process. La interpretación de la Biblia es un proceso tanto racional como espiritual. I want to deal with the rational first. Quiero lidiar esta mañana primeramente con la, con el componente racional. Lo primero que quiero hacer esta mañana es ver la definición de lo que es la autoridad bíblica. Now I'm going to use my notes today. I'm going to tell you the page number of the English and the page number of the Spanish. Quiero usar esta mañana el, mis notas porque todo esto está en la internet y voy a estar haciendo referencia tanto del cuaderno en inglés, el, el número de página como la página en el de español. Now there are two versions. One is the textbook and one is the notebook. I'm going to be using the notebook. Hay dos versiones de este material que estoy mencionando que están en la página de Internet. Y ahorita mencionamos la página. Una es el libro y otro es el cuaderno de la conferencia. Vamos a usar el cuaderno de la conferencia esta mañana. Okay. And the reason I'm doing that is that uh, the pastors in Nicaragua have communicated to me that in the weeks ahead they want to do this full seminar. Una de las cosas que queremos ver como objetivo aquí, y lo hacemos de una vez para anunciar esto, es que lo que queremos es usar la plataforma de esta mañana simplemente para lanzar la posibilidad de hacer una clase de todo el curso completo en las semanas que están por venir. Now this seminar really is 13 45 el curso completo son 13 lecciones de 45 minutos cada una. We don't have that kind of time. No tenemos el tiempo para hacer todo eso ahorita. I think today I only have si se dan cuenta, hoy nada más vamos a hacer tres sesiones, de las cuales son 45 minutos cada una, y van a ser bilingües, lo cual implica que se divide el tiempo a la mitad. So I'm really having to reduce this information, and I hope you understand that, and so I hope you will look at these notes. And then hopefully in the future, you can come back to us on the Zoom meeting and we will do the whole seminar for you bilingually. Y aquí el punto es simplemente otra vez, porque el tiempo está limitado, es usar esta, esta mañana para darnos una probadita de lo que es este material. Y la idea es iniciar una clase para ver todo el material completo e invitarlos a que regresen y hagamos un compromiso de estudiar juntos. Now the section on biblical authority is found in the Spanish on page 21 of the student notebook. Y en the english page 23 y 24. Ok, voy a compartir la pantalla. I'm going to share my screen guys with all of you. Voy a compartir pantalla porque voy a usar la referencia que está dando. Ese es el cuaderno que acabo de mencionar en la página 21 donde él va a iniciar con autoridad bíblica. Doctor Bob, would you let me just briefly guide everyone to the website sure. and see where they can find the notebook? Uh, sure. Just in case that they don't have a copy of the notebook. Um, déjenme mostrarles rápidamente dónde encuentran este cuaderno. Esta es la página de Dr. Bob Utley, freebiblecommentary.org. This is Dr. Bob's commentary uh, uh, website. Y aquí en la página, cuando hablamos de español, son 48 idiomas, 48 languages, the translation of Dr. Bob's exegetical biblical commentaries. Y ustedes van a encontrar que una de ellas es el español. Aquí está. Al aplanarle, si alcanzan a verla aquí, al aplanarle, ustedes van a ver la promoción de diferentes clases, pero aquí abajo encuentran lo que es el seminario de interpretación bíblica, que es lo que estamos haciendo hoy. Al aplanar ahí, aquí están todas las lecciones, déjenme regresarme, pero aquí está el cuaderno, miren, es este que está aquí: seminario de interpretación bíblica, cuaderno de conferencia. Esto es lo que yo he mandado esta mañana a través de, de, de uh, los emails. lo mandé como archivo de pdf ahí lo tienen ustedes Entonces, quiero asegurarme que lo están viendo. folks uh, if you're looking for the english version of the notebook i'm going to just take you into again back into the website biblical interpretation seminar you click on that and this is what we're talking about this is the seminary lecture a notebook i sent that notebook earlier today as a pdf format you click on it and this is what we're talking about this morning so as you hear dr bob giving references of page numbers this is what he's talking about so hopefully you guys have access to that otherwise we can always share that with you free commentary.org la página en español es comentario biblico gratuito.org so we're on page 21 in the spanish correct yes Okay. Página going, 21 en español. Ahí lo buscan en sus notas. Y we're going to do Roman número 1B. Ok, vamos a estar en el número en el, uh, romano 1 en la letra B. Let me get to that 21. Um, I'm almost there. Let me see. All right. Okay, number B. Now, the reason I'm, I'm starting with this is that uh, biblical authority, I think, is different from what I grew up thinking. Sí, la razón que quiero iniciar con la letra B, el, el número romano, número uno, número uno romano, con la letra B, es porque eh, mi entendimiento de la autoridad bíblica es un poquito diferente a la cual yo, con la cual yo crecí. I think I originally thought that biblical authority meant that you just read the Bible before you preach. Por muchos años pensé que la autoridad bíblica era simplemente leer la Biblia antes de que fueras a predicar. O pensé que eh, la autoridad bíblica era simplemente mencionar la Biblia varias veces o hacer referencia a ella mientras predicabas. But I've heard so many Trágicamente he escuchado muchos sermones eh, bastante malos a través de los años. O alguien lee la Biblia. And then everything else they say has nothing to do with what they just read in the Bible. Trágicamente lo que he escuchado es de que alguien se para al frente, lee un pasaje de la Biblia y se arranca a predicar y nunca hizo referencia al pasaje de la Biblia que leyó. They present their personal preferences or their denominational traditions or some systematic theology, but they do not present what the Bible was saying and that is their only source of authority. Hacen referencia a muchas cosas, hacen referencia a sus preferencias personales, a sus puntos de vista. En el sermón estoy hablando, hacen referencia a, a tal vez a, a algunas historias, pero nunca hacen referencia a lo que el pasaje en sí dice. So what is biblical authority? La pregunta, y ustedes lo ven en la pantalla, ¿qué es la autoridad bíblica? Now this is a major point of my presentation. Ese es uno de los puntos más importantes de mi presentación. The only, the only, the only inspired person in Bible interpretation is the original author. El único, la, la única persona o la única fuente de autoridad de inspiración es el autor original. None of us are inspired. We're illumined, but we're not inspired. Ninguno de nosotros somos inspirados. Somos iluminados, pero no inspirados so how do i know what's a good interpretation or a bad interpretation? la pregunta es cómo distinguir entre una interpretación correcta y una interpretación, interpretación equivocada de la biblia. is this what the original hearers could have understood? la pregunta es si esto es lo que los destinatarios originales entendieron de lo que se les dijo. this is the key of bible interpretation. how do i evaluate a sermon or a bible study? this original una de las mejores maneras de evaluar la autoridad bíblica o de la interpretación correcta es preguntarnos si lo que yo estoy entendiendo del sermón es lo que entendieron los destinatarios originales a quien se les escribió ese libro de la biblia the Bible was written for you, but it was not written to you la biblia fue escrita Para nosotros, pero no fue dirigida hacia nosotros. so the way interpretation must begin with the original author's intent. I'd like to use an illustration of this let's say that uh, your mother wrote you a five page letter uh, about um, something. Quiero simplemente ilustrarlo imaginándonos que mamá te escribe una carta de unas cinco páginas con respecto a algún tema. And it was five pages long. Cinco páginas, una carta de cinco páginas. ¿Qué si te fueras a la tercera página y solamente extrajeras tal vez dos o tres enunciados de toda la carta? Now your mother would say to you, "Listen, you got to read my whole letter. You can't understand two sentences on the third page of a five-page letter." Mamá automáticamente nos diría, "Hey, tienes que leer toda la carta, no puedes simplemente convenencieramente sacar dos o tres enunciados y sacar tu propia definición de lo que te dije en la carta." God is screaming that at us in how we tear his Bible apart. And preach on words, phrases, or one verse at a time out of context. Es exactamente lo que Dios ha estado gritándonos e implorándonos porque hoy en día predicamos una palabra, una frase, un solo versículo y lo sacamos completamente del, fuera del contexto. Every book of the Bible is one unified message, and we do not have the right to pull little pieces out, redefine the words, and say, "Thus saith the Lord." Cada libro de la Biblia tiene un solo mensaje, un solo propósito, y no tenemos el derecho de nosotros distorsionar o de extraer lo que nos conviene uh, uh, basado en nuestras preferencias personales. So, the two aspects of biblical interpretation is what did it mean then, and the second part is what does it mean now. Entonces, aquí es donde entramos en los dos aspectos de la interpretación de la Biblia. Aquí están en, la, en las notas los aspectos: es qué significó en aquel tiempo para el autor original y para sus destinatarios, y qué significa ahora. Every Bible passage has one and only one meaning. Cada pasaje de la Biblia tiene solamente un significado. Now wait, brothers, wait, wait, sisters. I'm not saying that's what I understand. I'm not saying that's my meaning. I'm saying the original author intended to say something and that's the focus of Bible interpretation. Quiero asegurarme que no están escuchando de mí que esto es lo que yo simplemente afirmo. Estamos hablando de que el autor original de ese libro de la Biblia del que estemos hablando, cuando él escribió, cuando él habló, sí, lo dijo con una sola idea en mente y tenemos que descubrirla. Now, although the Bible has one meaning to these passages, it has many significances or applications. Aun cuando la Biblia o el mensaje de la Biblia tiene solamente un significado, sí, tiene diversidad o multiplicidad de aplicaciones. So this is the way I define biblical authority. What the author was saying to his day and then trying to apply that same truth with the same power to my day. Esa Es la manera en que yo defino lo que, le, lo que se le llama autoridad bíblica, es lo que el autor dijo o estaba diciendo en su día o en su tiempo a esos destinatarios originales y la aplicación de ello a nuestros días con el mismo poder con el cual se originó. But what's Pastors and Bible teachers are saying, This is what this passage means to me. Who cares what it means to you? El problema de nuestra generación es que hoy en día, como pastores y comunicadores de la Biblia, lo que estamos haciendo es que nos paramos enfrente y decimos, esto es lo que significa para mí el pasaje. Y la pregunta es: ¿a quién le importa lo que tú y yo pensamos del pasaje? The first key is what did it mean to the original. only inspired person that's where bible interpretation must start the original author si sí, la clave de la interpretación bíblica no está basada en lo que significa para mí sino en lo que significó para el autor original e inspirado en su tiempo ahí es donde está la base and then we must try to apply that but our application must be linked to the original author's intent Cuando hemos descubierto lo que significó para él, para el autor original, es entonces que ahora somos responsables de aplicarlo en nuestro tiempo. Pero esa aplicación tiene que estar basada, una vez más, en lo que significó ese mensaje para él y para sus destinatarios originales. Si me están siguiendo en las notas, quiero que vayan al número 2 romano, la letra B. Uh, number one, I want to say to you that the Bible is written in normal human language. Lo que está explicando es esta sección que dice que la Biblia fue escrita en un lenguaje humano convencional. It was meant to be understood. It was not meant to be difficult and problematic. La Biblia nunca fue escrita para traer confusión o uh, que fuera problemática, fue escrita para ser entendida. Well, how do I try? How do I try? To understand what the original author was saying. Y la pregunta es, ¿cómo le hago para entender lo que el autor original quiso decir? Now there's the list right there. Y aquí está la lista que está recomendando. We start with his historical setting. Iniciamos con el contexto histórico del autor original. We start with the literary units, the meaning of the whole book first. Número dos, nos vamos al contexto literario. En otras palabras, la unidad literaria de todo el libro, el mensaje central del libro. A Una parte del libro o un pasaje del del libro no puede significar lo que no significó el mensaje de todo el libro. You would be mad if someone took one of your sermons and took one or two phrases out si sí, a ti no te gustaría que alguien sacara una un enunciado, una afirmación que tú hiciste en tu sermón y simplemente lo manipulara e hiciera afirmaciones de ello que tú nunca quisiste decir en el sermón. But that's what we're doing with the Bible by picking little pieces out of a book and building our whole message around that one little piece. Es exactamente lo que estamos haciendo hoy en día con los sermones. Sacamos una frase un pasaje, un versículo y construimos todo un sermón en una idea que no tiene nada que ver con el resto del libro. Now, the next one I want to talk about number C is literary genre. Este número no, letra C es importante porque se le conoce como el género literario. I think we often forget this aspect of the Bible. Constantemente se nos olvida <laughs> este aspecto de la Biblia. I try to use humor whenever I can, so uh, I want to give you a little joke about this. Trato de usar el humor lo más que puedo. Así es que aquí les va uno de mis chistes. Uh, I, I, I tell my students in the churches where I preach, if you're expecting a red dragon to chase a pregnant woman across the night sky. El chiste simplemente es de que si por alguna razón ustedes están esperando que literalmente venga un dragón rojo que está correteando a una mujer embarazada a través de los cielos. You need to quit watching the sci-fi channel because your brain has become damaged. Necesitan dejar de ver esos programas de ciencia y ficción en la televisión porque les ha dañado les ha dañado bastante en su intelecto. People say, well, "I just take the Bible literally." Si la gente me argumenta me dice, "Yo tomo la Biblia literal." No you don't. Y eso no es cierto. I haven't seen a Christian yet with a poked out eye or a cut off arm. Nunca he visto un cristiano que se ha sacado un ojo, se ha cortado una mano, si es que toman la Biblia literal. We take literally what we like and ignore what we don't like. La realidad es que tomamos literal lo que nos conviene e ignoramos lo que no nos gusta. And I want to say this as strongly as I know how. You as a Bible-believing Christian do not have the right to emphasize one text to the exclusion of other inspired texts. como seguidores de jesús y estudiantes de la palabra de dios no tenemos el derecho de enfatizar un pasaje o una parte de la biblia a expensas de ignorar otros pasajes u otras partes de la biblia. Now, num number d is called textual design el número que sigue o la letra que sigue que es la d habla acerca del diseño textual. Uh, maybe a good example would be. Uh... John, uh, in the gospel of john jesus talking to nicodemus in chapter 3 and the woman at the well in chapter 4 uh, para, para ilustrar este punto del diseño textual quiero que veamos el contraste que, que vemos en juan capítulo 3 y juan capítulo 4 con respecto a las historias que narra las escrituras aquí now this is not a temporal combination this is a theological combination Esta no es una combinación temporal, esta es una combinación o un paralelismo teológico. En el capítulo 3 tenemos Mr. Religion, y en el 4 tenemos No Religion. Si en el capítulo 3 de Juan tenemos la clásica historia de el Señor Religión, y en el capítulo 4 de Juan tenemos la clásica historia de la Señorita No Religión. El objetivo es que el Gospel es para y el punto de este contraste entre estos dos personajes es precisamente la universalidad del evangelio, que es para todo aquel que cree. Este es un patrón que, cuando lo, lo descubres o lo ves, te vas a dar cuenta que lo encuentras muy común en, en toda la Biblia. Ahora, voy a con las gramaticales Sí, me voy a brincar las secciones que siguen de la E y la F que tienen que ver con la gramática porque simplemente nos va a llevar mucho tiempo, pero esto lo vamos a hacer en la clase que estamos por ofrecer, que queremos que se conecten a ella. I want to do the contemporary meaning of words. Um, where, where are you now? Where are you moving to? Be, I'm in B2F. B2F. B2 oh, ok, ok, right here. Ok, letter F. Ok. Okay, en la letra F son los significados de palabras contemporáneas. Now, the trick is many times in sermons people say, well, the dictionary says. Sí, la, la, la cosa que lo hace un poquito complicado a veces es que muchos decimos en los sermones esto es lo que dice el diccionario. But the Bible was not written in Spanish or English. El problema es que la Biblia no fue escrita ni en español ni en inglés. I've got to try to find out what it, what is the options that the person that That jesus si sí, una vez más tenemos que regresar al, a la intención del autor original y su audiencia porque tenemos que basarlo en lo que ellos entendieron del uso de estas palabras no lo que nosotros entendemos hoy en día Sí, field of these words si sí, aquí es donde donde regresamos a el uso y la necesidad de usar diversidad de versiones de la Biblia para poder ver otra vez esos detalles de cómo es que los autores usaron este uso de palabras. Okay, I want to go down the next one. Should be next number three, right below that. Be down. There we go. Este And número tres three. es lo que sigue. Um, we've got to let all the Bible speak on these subjects. Tenemos que permitirle a la Biblia que hable o nos hable en todos los temas. This is where parallel passages are so helpful. Esto es donde entran los pasajes paralelos. Now you can find this in the margin of most study Bibles or reference Bibles. Esto que estamos haciendo referencia de pasajes paralelos típicamente lo encontramos en la mayoría de las biblias de estudio. And I will talk about this later. Y voy a hablar de esto un poquito más adelante. And finally, number four, the ultimate goal is Christlikeness. Sí, y, y quiero concluir esta sección hablando de este número cuatro, porque la meta de la interpretación bíblica o de la autoridad de la Biblia es que crezcamos en similitud a Cristo. We're not looking for just more and more information to impress somebody, we're looking to become more like Christ. El punto aquí no es simplemente obtener más información o profundizarnos para impresionar a la gente, pero es para crecer y ser semejantes a Cristo. You know, when I present this to young preachers at the university, they just scream and holler and pull their hair out okay i'm sorry i'm, I'm reading a, a comment a question dr bob but would you would you repeat yourself again sure when young preachers hear what i'm saying it just drives them crazy oh um, Una de las cosas que quiero hacer mención rápidamente es que muchos de los pastores jóvenes de nuestros días cuando escuchan lo que estoy enseñando literalmente les trastorna en alguna manera esta información and they say to me what well, I can't do all this. I, I'm never going to preach again. <laughs> y muchos de ellos dicen, "Yo no puedo hacer todo lo que está diciendo esta mañana. O sea, voy a dejar de predicar porque esto es mucho para mí." No, 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 no. Please, please don't take it that way. Por favor, no, no lo, no lo vean de esa manera. We're trying to improve your skills, and I am so grateful that you have come today. definitivamente estamos agradecidos que han decidido unirse a la conversión esta mañana y no queremos que lo vean como un impedimento, lo que estamos enseñando. Now my teaching style has often been called the donkey and the two-by-four approach. El, el estilo que yo uso de la enseñanza se le conoce como, como el burro y, y, la, y el madero con el cual se le da al burro. i'm trying to get your attention. i'm trying to shock you into what you've been doing so you'd be willing to do something else. Lo que estoy tratando de hacer es simplemente, eh, así manera, incomodarnos o sacudirnos de lo que típicamente hacemos para que consideremos otras opciones de cómo interpretar la Biblia. Mucha gente me dice, pero es que Bob, yo no tengo todos esos recursos que tú mencionas en cuestión de cómo estudiar la Biblia, así es que, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Todo esto ha sido diseñado con el propósito de que puedan encontrar esos recursos en una Biblia de estudio. So, uh, don't get discouraged. Please don't get discouraged. Por favor, no se desanimen. Ese no es el propósito de esta mañana de desanimar a nadie. We are, we've all prayed for the Holy Spirit to help us this morning to understand and to be better equipped to be what God has called us to be. Now I know you've prayed for me, and I have certainly prayed for you, and we want God to speak to us. I hope you're open for God to speak to you. Yo sé que ustedes han estado orando por mí y yo definitivamente he estado orando por ustedes. Así es que lo que anhelamos es que el espíritu de Dios sea quien hable a nuestras vidas esta mañana y use este tiempo para fortalecer a la iglesia. Sometimes when people hear someone like me, they get very defensive and don't do that. Take some of the things that I'm saying and implement them. Don't don't become defensive and nervous about this. Sí, muchas de las veces cuando la gente escucha mi enseñanza se, se convierten o se hacen un poquito defensivos cuando me escuchan hablar y mi invitación es que no seamos defensivos. Tomen lo que consideren ustedes que les va a ayudar, pero no me vean a mí como un enemigo. Okay. Now I want to remind you that I'm having to condense 13 hours into an hour and a half. Uh, quiero recordarles que estamos esta mañana condensando 13 horas de estudio en básicamente una hora y media. I'm leaving out so many examples and so many evidencias to try to confirm to you what I'm saying, but please, please think through this before you reject it. Si, sí, aun cuando estoy uh, brincándome o no estoy cubriendo todo lo que me gustaría cubrir en material, yo quiero invitarles a que por lo menos le den consideración a lo que estamos viendo esta mañana antes de que lo rechacen. en is, is gra page 27, y page 29. En la página 27 de nuestro libro de español, es la página 29 en in inglés, pero en la 27 en español, quiero hablar acerca de esta sección. Uh, tell me the title again. What's the title? It's going to be the method. It's going to be Roman numeral two, the school okay. of Antioch of Syria. Quiero hablar acerca de este número dos romano, que es básicamente el método en sí. Este es el método de interpretación. Now remember, I was saying to you that I'm not trying to present to you something that I've come up with. This is an ancient church method. Quiero recordarles que esto que estamos compartiendo esta mañana no fue mi idea, ni es mi descubrimiento de cosas. Este es un método. De la iglesia, otra vez, de Antioquía de Siria, es un método que la iglesia ha usado a través de los años. Hablemos un poquito acerca de este método antes de que hable de cómo lo he transicionado para la aplicación de nuestros días. Ahora, to he dicho que method, is in reaction to the allegorical method. Les mencioné hace un momento que este método se originó como una reacción o una contraparte del método que existía uh, de la interpretación de la Biblia en alegoría. Si ustedes se dan el tiempo de leer un poquito más acerca de esto, en el número uno romano que está acá anteriormente, es precisamente la explicación de ese método de alegoría. Yeah, so I've tried to explain that to you. Y básicamente lo que estoy haciendo es que estoy mostrándoles a través de este número 2 romano de cómo este método es diferente al de al alegórico. Muchas de las veces este es conocido como el método del sentido común en la interpretación de la Biblia. Now people say, Well, why? Well, look at number b. Y la pregunta es por qué. Por qué se le llama de sentido común. Y aquí está la respuesta en la letra B. Porque se enfoca en el significado normal o común, no solamente de las palabras, pero también de los enunciados. The other method would say this word stands for wisdom and this word stands for. No, no, no. We just take the Bible for what it says. Sí, el otro método, el método alegórico, es el que va a decir esta palabra tiene que ver con la sabiduría o tiene que ver con esta otra cosa y, y el punto aquí no es que creamos o formemos diferentes alegorías o significados. Tomemos la Biblia por lo que dice. Number C, we're starting with the original, inspired author's intent. En la letra C es que recordamos que iniciamos con la intención del autor original, el cual es el único que es inspirado. Now we 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 don't fully understand that we we don't hear his voice inflections we don't see his uh, uh, you know signs and body movements so we have to deal with the text that he wrote Recuerden que cuando hablamos del del autor original es obvio que no estamos viéndolo a él ni estamos viendo sus expresiones faciales o sus manerismos eh, por lo tanto lo basamos básicamente en lo que el texto dice. That's why this is called the textual method. Es por eso que esta metodología se le conoce como la metodología textual. Now, I want to deal with the uh, basic tenet. Look at number G just for a minute. Quiero hablar un poco acerca de esto que menciona en la, en la letra G. The first time people hear this, they go, Utley, you're just a strange person. Where did you come up with all this? Cuando la gente me escucha hablar acerca de esto, típicamente reaccionan y me dicen: Tú eres un poquito raro, ¿de dónde sacaste todo esto? Brothers, this is the method of the uh, Protestant reformers. Este es el método que usaron los reformadores. Luther, Calvin, Zwingli, this is their method. Aquí ven la lista de estos reformadores de la antigüedad que usaron este método para la interpretación de la Biblia. So this is not something weird, it's just something. New for you. el hecho de que sea nuevo para nosotros no implica que sea raro ahora sí veamos los principios básicos de, con respecto a esta metodología una vez más la biblia fue escrita en un lenguaje común y ordinario It's not a special language, it's not a unique language, it's just normal human language. Sí, no es un lenguaje especial o fuera de lo convencional, es simplemente el lenguaje humano en el cual es ordinario el que se escribió la Biblia. This is why the, the Greek that the New Testament was written in is called koine, or common. Es por eso que el griego con el cual se escribió la Biblia en el Nuevo Testamento se le conoce como el griego común o Koine. This, this is why the Latin vulgate is the word for the, the common or unclean. Es por eso que la versión de la vulgata latina tiene que ver con esa uh, frase o con esa referencia de algo común, algo normal. Now I'm screaming now. I'm screaming. I hope you hear me. Una vez más, aquí va algo muy importante, espero que esto lo escuchen. The Bible is not for the professor it's not for the pastor, it's for the common Christian. The Bible is for the believer. La Biblia no fue escrita para el maestro, para el teólogo, para el pastor. La Biblia fue escrita para el hombre común, para el seguidor de Jesús. It's written so the common person can understand it. Fue escrita para que la persona común, el seguidor de Cristo, la pueda entender. You don't need 5 PhDs or a guru or a priest to understand the Bible. No necesitas intermediarios como grandes teólogos con doctorados o un sacerdote o un pastor. Fue escrita para el hombre común. I hope that's encouraging to you. Espero que eso les anime esta mañana. La gente me pregunta a veces qué es lo que tu ministerio está tratando de alcanzar o de hacer. Estoy tratando de and give them the tools and method for them to do that mi propósito del mi, de mi ministerio es darle o animar a la gente a que lean la biblia por sí misma y de que y proveerles algunas herramientas en cómo interpretar la biblia y aplicarla and as, as pastors and bible teachers we can model this method so that our people can understand the bible for themselves El privilegio que tenemos como pastores y como maestros de Biblia es que podemos modelar esto para nuestros miembros, para nuestras familias, de tal manera que este se convierta en una experiencia colectiva. Now, the next uh, the next uh, little section B under that basically says again, we've got to start with the historical setting of the original inspired author. Una vez más, en esta letra B, estamos en el número tres romano. Sí, habla acerca de cómo debemos de, se debe de interpretar la Biblia a la luz de su propio entorno, hablando del autor original y su contexto literario. Proper biblical interpretation must start with the Bible author's historical setting, not ours. La interpretación correcta de la Biblia siempre inicia con el entorno, el contexto, la, cosmo, la cosmovisión del autor original, no con el de nosotros. La aplicación es la que inicia con nuestro contexto, nuestro contorno, pero cuando se trata de lo que es la interpretación, siempre inicia con la del autor original. Okay, you can see that I have much more information there, but we simply do not have time to cover that. Es obvio que ustedes ven que hay mucha más información que no podemos cubrir esta mañana por el cuestión del tiempo. So I want to go to another section, and uh, this section has probably meant the most to me. Por lo tanto, tengo que moverme rápidamente a otra sección del, del libro, y esta es una de las que tienen más significado para mí. We're going to go to uh, page 37 and 38 of the Spanish and page 40 of the English. Página 37 ahí en sus libros de español, 37 y 38 en español. And then what's the English one? 40. Yeah, page 40. Yeah. Okay, 37. A number D, the big picture. There it okay. is right. There. En la letra D, aquí en la página 37, esta es la sección que quiero que vayamos, una visión completa. You know, I love the Bible. La realidad es que amo la Biblia. I know you do too. Y yo sé que tú también la amas. But the Bible seems to say one thing here and one thing here. It seems to contradict itself sometimes. I don't know what to believe y dentro de mi pasión por la biblia mi reto es que muchas de las veces la biblia me presenta verdades eh, por un lado y luego verdades por otro lado que muchas veces son percibidas como contradictorias entre ellas y, y no sé qué hacer muchas de las veces. Uh, one quotes these verses and other denomination quotes other verses yet they're both in the bible muchas de las veces encontramos una denominación a, afirmando una verdad y luego encontramos otra denominación afirmando otra verdad y el reto es que ambas verdades están en la Biblia. Y esto ha sido muy confuso para mí porque yo amo amo a Dios amo su palabra y cuando veo estas diferencias no sé qué hacer con ellas is written in Eastern language and we are Western thinkers. Sí, todavía recuerdo cuando estaba en el seminario ahí en Southwestern, en Fort Worth, y uno de mis maestros hizo una afirmación que cambió mi perspectiva de ello porque dijo él que la Biblia fue escrita desde una perspectiva del Medio Oriente cuando nosotros somos pensadores o procesamos la vida a través de el occidente. paradoxes Sí, aquí está el reto, y eso es lo que significa que la Biblia fue escrita desde un contexto del Medio Oriente que presenta las verdades a través de paradojas, a través de parábolas, a través de historias. now we are western thinkers we are greek oriented thinkers. nosotros somos pensadores de el occidente lo cual implica que tenemos una influencia griega en cómo pensamos. so we're looking for truth in propositional statements nosotros buscamos o afirmamos verdades en proposiciones en oraciones en enunciados. when i heard this it was like a light went off in my mind. Cuando escuché a este maestro decir esto, definitivamente cambió mi perspectiva completamente. Yo he batallado mucho con este tipo de conversaciones o de temas. Usemos un ejemplo rápidamente, que es uno de los clásicos acerca del calvinismo, calvinismo y lo que es el libre albedrío. The Calvinist list all their verses of God's sovereignty on one side, and the Arminians list all their verses on man must respond on the other side. Ustedes saben que el, cal el Calvinismo o los Calvinistas van a enlistar, por un lado, todos los pasajes que tienen que ver con la soberanía de Dios, doctrinas que afirman ese tipo de cosas, y por otro lado, los ar el, el Armenianismo va a afirmar que el hombre tiene que responder, es la voluntad del hombre aceptar a Cristo. Which is true. La pregunta es cuál de los dos tiene la verdad. Yes, they're both true. They're in the Bible. Y la respuesta es sí. La respuesta es ambos tienen la verdad porque ambos en, ambas enseñanzas están en la palabra de Dios. So what the Bible does is present truth from two opposites for us to live in the tension, not to pick one or the other. Lo que hace la Biblia, ese es el contexto o esa es la mentalidad de, de cómo la Biblia fue escrita en el, la, el, el, la cultura, es de que presenta la Biblia como dos cosas opuestas, de las cuales el propósito no es, re, no es escoger una u otra, sino vivir en la tensión que está en medio de esas dos verdades. Now I want to repeat myself. No believer has the right to emphasize one inspired text over another inspired text. Quiero recordar una vez más y enfatizar esto, que no existe ningún creyente sobre la faz de la tierra que tenga la autoridad de escoger o enfatizar una parte de la Biblia a expensas de ignorar otra afirmación de la Biblia. Quiero mostrarles algunos ejemplos aquí dentro del libro que a mí me han ayudado mucho con respecto a este tema.

ambas cosas o ambos puntos de vista o ambas verdades, yo no puedo escoger la que más me conviene o me gusta. And if we're not y si no tenemos cuidado, vamos a continuar predicando nuestras denominaciones, nuestras preferencias denominacionales o nuestros sistemas de te sistemas teológicos que, que más nos gustan. So let me ask you this question. Which one of these is true? Déjenme hacer esta pregunta rápidamente. ¿Cuál de estas dos afirmaciones es verdad? Is God sovereign or do humans have free will? ¿Es di Dios es soberano o tiene el hombre la habilidad de escoger? Absolutely. Y la respuesta es sí. What is John 3:16 all about? ¿De qué se trata Juan 3:16? What about John 1:12? Juan 1.12. God is sovereign, but he has chosen that humans must respond. Dios es soberano, pero él ha escogido o él ha determinado que los hombres tengan la habilidad de escoger o de responder. Look at number B. Letra B. Do you believe in the security of the believer or do you believe in the necessity of perseverance? ¿Crees que el creyente tiene la seguridad de que no pierde su salvación o crees que el creyente tiene que perseverar a través de su vida cristiana? En mi particular denominación, the missing doctrine is the demand for perseverance. En mi contexto denominacional como bautista, trágicamente la parte que no enfatizamos es la necesidad de perseverar. Look at number C. Letra C. Do you believe in original sin? I'm lost because of Adam, or do you believe that in um, volitional sin that you're lost because you choose to sin? Creemos que somos pecadores porque Adán nos heredó su pecado, nos lo transfirió, o somos pecadores porque decidimos voluntariamente pecar. Are you going to stand before God and say Adam made me do it? Cuando estemos ante la presencia de Dios en aquel día final, vamos a decirle a Dios es que Adán hizo que yo fuera de esta manera. Definitivamente somos afectados por el pecado de Adán, pero todos tenemos la habilidad de escoger también. Look at number D. Letra D. Is Jesus fully God or is Jesus fully man? Cristo cien ciento dios 100 dios o 100% hombre absolutely la respuesta es absolutamente is jesus equal to the father or is jesus uh, subject to the father? en la letra e otra, otra, otra pregunta o otra afirmación eh, de con respecto a cristo él, él, es, él es dios mismo o es igual al padre o es subordinado al padre How many times does Jesus say, I don't give you my own words, I don't speak my own words, I only give you what the Father told me? ¿Cuántas veces no, ve, no leemos de Cristo en los evangelios que dice Él, no te estoy dando a conocer lo que yo pienso, mis propias palabras, sino las palabras que el Padre me da? Obviously, Jesus is equal in eternity, but subject in time. Es obvio que Cristo es igual al Padre en eternalidad o en eternidad. Pero en cuestión de tiempo, él se ha subordinado al Padre. Look at number G. La letra G. Now this is something that, that in my denomination has struggled with. Do you believe in sin less ness, or do you believe the Christians should sin less? Okay, aquí es donde la denominación bautista, que es la, el trasfondo del Dr. Bobby, el mío hemos batallado con respecto a esta, a esta doctrina del pecado porque la pregunta es si creemos que en Cristo ya no tenemos pecado o si en Cristo debemos de pecar menos. Now I hope you'll read Romans 6 again. Y aquí es donde les invito a que lean Romanos 6 una vez más. Jesus has the power of the sin Cristo ha destruido el, el poder de la naturaleza pecaminosa. But you and I must choose to resist it again and again. Pero tú y yo necesitamos, como estilo de vida, continuar resistiendo el pecado en nosotros. Look at number eight, just for a minute. Number eight. H. H. Oh, H. H. I'm sorry. Uh, la letra H. Now, do you believe in justification and sanctification when you trust Christ? O crees que es algo que hacer en la vida cristiana? Otra vez, la tensión o los dos puntos que parecen ser contradictorios es, ¿crees que cuando eres salvo eres automáticamente justificado y santificado instantáneamente? O la otra es si creemos que la santificación es algo que es, es progresiva y tenemos que llevar a cabo el resto de nuestra vida. We are justified and sanctified. Aquí está un ejemplo donde vemos uh, cuando de, de cómo es que en Cristo somos instantáneamente justificados y santificados. His righteousness is imputed to our account. Su justicia, la justicia de Cristo, ha sido imputada, acreditada a nuestra cuenta. But but we are called to be holy in Matthew five forty eight. En Mateo 5.48, como contraste, somos llamados a ser santos. So we must possess our position. Así es que el punto aquí es que necesitamos poseer nuestra posición. Now, I'm not going to go through the rest of these because of time, but I hope I have caught your attention that the Bible presents truth in tension-filled pairs. Una vez más, por cuestión de tiempo, ya no voy a poder seguir haciendo esto uh, o continuando la, la, los ejemplos, pero espero que esta, esta parte de la conferencia ayude a crear un poquito otra vez de, 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 de conversación entre nosotros. Esto que acabo de explicar es uno de los retos más grandes para nosotros que somos otra vez pensadores de Occidente.

that tries to divide the bible into topics or subjects and then give us all the verses about that topic or subject. lo que hace la teología sistemática es que divide la biblia a través de temas o de tópicos y luego nos da todos los versículos referentes a ese tema. so let's say you're preaching on the first chapter of the sermon on the mount matthew chapter 5. Usemos como ejemplo para ilustrar esto de la teología sistemática. Eh, que estás predicando el primer capítulo del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Si sí, lo que haces en estos libros de teología es temática es que vas a lo que es el índice y buscas el pasaje del cual estás predicando, Mateo 5, y empiezas a escribir las referencias que te da ello con respecto al número de página. Now this is after you've already prepared yourself. This is not at the beginning, this is at the end of your sermon preparation. Tenemos que hacer un paréntesis y recordarnos que el uso de este tipo de herramientas como comentarios o libros de teología sistemática se usan después de que el lector o el pastor se preparó espiritualmente. So you find your verse on that page, read that paragraph. If it's helpful, read the whole page. Cuando vas a este libro de teología temática, lees la referencia, si ves que está ayudándote, entonces lees todo el contenido que provee este tipo de herramientas. Okay, now at this point, at uh, 10:30, I'm told that some other people who help sponsor this opportunity for study are going to say a word to you, so I'm going to sit back and let them speak. Sí, eh, hermano Oviedo, este Estamos pasando a la siguiente sección para la cuestión de uh, dar algunos saludos esta mañana o reconocimientos. Háblanos por favor. Sí, como no, eh, la verdad es que eh, nuestra misionera Brenda Rose, que es la encargada, la directora de Missionary Ventures allá en Nicaragua, está viajando a Managua y entonces estamos esperando el momento oportuno para que ella se pueda comunicar. Estoy aquí. Ah, muy bien, ya llegó. Perfecto. Entonces el tiempo es para Brenda Rose en este momento. Uh, ¿Tengo que hablar inglés o español? Brenda, yo puedo traducirte al inglés si deseas. Puedes hablar en español y yo lo traduzco al inglés, ¿te parece? Está bien, muchas gracias. Okay. Um, eh, ah, yo creo que te voy a hacer en español, lo siento. Um, estoy muy agradecido que um, ustedes están aquí. Um, ¿Qué más? Um, y está aprovechando esta, esta conferencia. Yo espero que uh, muchos de ustedes pueden también hacer las siete semanas. También es un buen uh, bendición para nosotros. Uh estoy ah um, lo Joe kissed to my photos, they told us that is okay. Um pero ah Javier, yo te miro. Um estaba frozen. Um y yo no pude ver nadie, pero así puedo ver Javier. Let me, let me translate that if you don't mind. Let me just no, make a quick no, translation. Fine. Okay, let me translate that briefly. Um, one of the things that I want to remind everybody, and I'm going to share my screen. Quiero compartir la pantalla rápidamente. Uh, al final de la promoción que se hizo, this is the flyer that we utilized to promote this conference. You can see the organizations between Texas Baptist and Español Bible is International Missionary Ventures, and this is with now we are describing uh, Dr. Oviedo, which leads the Ministry of Caminata Bíblica but missionary ventures this is where rose is speaking from as the one of the hosts or organizers for the ministry and she's just she's a missionary in nicaragua uh, simply <clears throat> thanking and being grateful for the opportunity and encouraging everybody to join the seven week class that we are about to launch to continue this conversation with dr bob utley go ahead rose <laughs> okay gracias um también yo espero que in October vamos a tener uh, otra conferencia in uh, Camino Royal. The, the, the idea is to get another conference coming up in uh, October uh, at one of the hotels in Manawa, and they are hoping to get everybody there back uh, when we get to October. Yes. <laughs> um Pero um, sigue con la conferencia, disfruta y um, um, yo extraño todos ustedes mucho, mucho, mucho. So, um, siga en su trabajo y vamos a, a ver uh, en octubre. Muchas gracias. So the idea was and is for Rose that she wanted to travel across all five locations where we're broadcasting in nicaragua you know pastors from all over the country gathering and she was hoping to go around and take pictures and fellowship with the pastors but today as she speaks to us and rose thank you so much uh, we want to make sure that uh, we uh, again we are connected today and uh, thank you guys for making this uh, a possibility dr bob and myself we are grateful for the privilege to join and we are very very thankful que ustedes han elegido conectar a la transmisión esta mañana. ¿Algo más, hermano Oviedo? Antes de regresar el micrófono al Dr. Bob. Y tal vez me permites unos minutitos, porque eh, queremos resaltar precisamente este estudio que estamos haciendo allá en Nicaragua. Y bueno, por lo menos quiero resaltar los lugares en donde se está llevando a cabo esta conferencia, eh, respetando todas las medidas de bioseguridad. Así que vamos a ir a, a, a Granada con el pastor Lester Ortiz, por ejemplo. Me gustaría que miráramos en la pantalla, no sé si te, te hace fácil ahí, Vidal, eh, ubicar, anclar eh, la toma que está en la iglesia de Lester Ortiz, eh, porque así los podemos ubicar bien, que son varios pastores. Eh, por favor, eh, si pueden anclarla, sí. Si, Let me, let, me, let me translate this. So, so again uh, again the initiative has been hosted by uh, the ministries of Caminata Biblica, uh, Missionary Ventures, Bibleless International, Texas Baptist in Español, and it's the idea once again is the idea to have multiple locations because of COVID, multiple locations where people can come and gather. And there are five sites in Nicaragua where we have pastors from all over the country gathering together. en what we want to do just recognize some of these churches. So, uh, Pastor Oviedo, lo que tienen que hacer nada más es abrir su micrófono y saludar y la imagen va a salir ahí en la pantalla. Así es que no sé a quién quieras invitar a que saluden. A todos, a ver si hacen una bulla ahí entonces, para que entonces eh, aparezcan en la pantalla grande. Pastores, si pueden abrir sus micrófonos nada más para saludar, por favor ahí para saludarles en sus iglesias, nos ayudaría mucho eso. Yeah. Muy bien. Bueno, el pastor Lester. Que Tenemos también en Diriamba aquí, estamos ubicando a los hermanos de Diriamba. Eh, tenemos también a David Luna. Eh, Ginoteca. en Ginotega. En Jinotega. Bueno, no sé si hay algún otro centro por ahí que eh, se pueda presentar, pero tengo tres por lo menos. Entonces, Diriamba, Granada y Jinotega. Yo gracias. estoy invitada para estar, soy maestra en el Seminario Bautista. Mi nombre es Débora García y me da gusto participar. Muchas gracias, Débora, excelente. Bueno, miren, aquí es el esfuerzo de muchas personas detrás de todo esto, así que agradecemos este minutito que quiero invertir, es muy importante, hermanos, y es que queremos tomar una fotografía, así que necesitamos que todos abran su cámara. Esto es porque detrás de este esfuerzo también hay personas que están donando y queremos reportar también este asunto. Y por esa razón, entonces nos encantaría documentarlo con una fotografía. Así que por favor, abran sus cámaras, eh, peínense, pongan la cara de pasear ahí, ¿verdad? Pásense la mano por la cabeza, los que, los que todavía tienen cabello, ¿verdad? <laughs> y vamos a tomar. Varias fotografías porque son varias pantallas. Aquí va la primera. Eso es eh. muy bien. Bonito se miran. Eh, uh, hay varias pantallas. Que están ahí. Hermano, bien. Puede escucharme, hermano, bien. Te escuchamos, eh, estamos aquí desde Mazara. Y estamos haciendo las tomas ahí de los hermanos que están, estamos congregados acá en la primera iglesia Bautista de Masaje en Tabernáculo. Pueden levantar la mano, son estos que levantan la mano. Y estamos, entonces dice que se les permite hacer una bulla, entonces van a hacer una bulla. Ok, ¿quién vive, pastores? ¿Se escuchó? <laughs> bueno, estos son los hermanos que han venido esta mañana y agradecemos mucho al doctor que está ahí para saludarnos y agradecemos el esfuerzo también de Caminata Bíblica y de todos los demás ministerios. Así que bendiciones a todos. Los pastores van a levantar la mano para desear a Dios y para bendecirles también. Así que bendiciones, doctor. Que, que, muy contentos de compartir con estos hermanos de Nicaragua. Es un placer y un honor también tenerlos. Así que, bueno, yo no quiero. Siento... Diriamba, aquí, Diriamba. A ver, hermano, aquí son Luisa. Muy bien, muchas gracias, hermano. Diriamba. Gracias, ahí está. De Diriamba también. Diríamba de la Iglesia Bautista de Manuel. Gloria Gloria, Dios, mucho gusto, hermanos. Mucho gusto, qué bendición. Okay. De Granada, de Granada. Ajá, y aquí está. ¡Ah! También. Granada, Granada. Pero, pero no si da la imagen. Toma aquí? Muy bien. De Diriamba. De Granada. Gloria, a Dios, por sus vidas, qué bueno. Ya está activado, pero no sale, hermano. <laughs> bueno, Vidal, es el tiempo de ustedes ahora. Una vez más, gracias a cada uno de ustedes. Dr. Bob, they're just saying hello from the multiple sites uh, One of the ladies just say hello a while ago. She's one of the uh, uh, Bible professors in one of the local Baptist seminaries that she was invited right. to the conference as well. So, Dr. Bob, are you ready to come back? Yes, I am.

Um, I want to continue by going to another section of the notebook if you would it's going to be um, English page 47 and Spanish page 43. Okay, es el 43, página 43 aquí en el en el libro de de estudio página 43 procedimientos prácticos. Yes. Now I mentioned at the beginning that Bible interpretation is a rational process and a spiritual process. Mencioné al principio que la interpretación de la Biblia es un proceso tanto racional como espiritual. Um, I have left the spiritual aspect to, to last because I think it's the most difficult to try to explain. Intencionalmente he dejado el aspecto uh, espiritual al final de la conferencia porque es uno de los más o es el más difícil de poder explicar. Parte de por qué considero que esto es muy difícil de explicar es por todos los desacuerdos que hay en la iglesia local. Parte de por qué considero que esto es muy difícil de explicar es todos los desacuerdos We are all led by the spirit in illumination. Why is there such disagreement? La pregunta es si todos tenemos ese esa hambre, ese deseo, ese anhelo de conocer, de buscar, de entender, por qué es que tenemos tantos desacuerdos en la iglesia. I must admit I do not have the answer to this. Y tengo que admitirlo esta mañana, no sé la respuesta a esa pregunta. We approach this holy book all of us with dirty hands. Todos sin excepción nos acercamos a este libro sac santo con manos sucias. We are all damaged by sin and self. Todos sin excepción hemos sido dañados a través del pecado por medio del pecado. So I have tried to think through what can I do as someone who loves Jesus and believes the Bible, how can I prepare myself spiritually to be a Bible interpreter? Como alguien que ama la palabra de dios y alguien que ama al señor la pregunta es cómo es que me puedo preparar espiritualmente cuando me acerco a la Biblia creo creo fervientemente que cada vez que nos acercamos a la palabra de dios tenemos que orar y pedir la ayuda del espíritu de dios Bible interpretation is not something that comes from human wisdom or human education. Uh, no, no, it, it's a spiritual enterprise. Definitivamente, el, el estudio de la palabra de Dios no es algo que simplemente proviene de conocimiento o sabiduría humana. Es, es, una, es una experiencia espiritual. And I think I recognize this when I say to, to the Holy Spirit, Holy Spirit, please help me to understand what God the Father is saying to his people. Y es aquí cuando venimos al Espíritu de Dios, implorando su ayuda para que nos guíe en comunicar lo que él desea comunicar a su gente. La segunda cosa que quiero mencionar es que necesitamos orar por limpieza uh, espiritual. Si there is known, unconfessed sin en nuestra vida, we are not going to be able to understand the Bible. Si a sabiendas tenemos pecado no confesado, definitivamente, definitivamente va a ser un obstáculo para que la palabra de Dios fluya a través de nosotros. Dios no nos va a dar más de su presencia o de sí mismo a menos de que caminemos en obediencia a lo que Él ya nos ha entregado o revelado. But first John 1 John 1:9 such a wonderful promise to the believer. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 es una de esas promesas hermosas para el creyente. James Si sí, en Primera de Juan habla acerca de cómo que si le pedimos, dice que si le pedimos él nos perdonará y Santiago habla de que si le pedimos él nos dará sabiduría. Now number 3 I don't need more information, I need God. En el número tres hablamos de que no necesitamos más información. A quien necesitamos es a Dios. I'm not trying to win the theological arguments. I'm not trying to defend my denomination. My heart wants to know God. El punto de esto no es tanto el, el ganar un argumento teológico o defender a mi denominación. El punto de esto es deseo conocer a Dios. I think Psalm 42 expreses it, it well when it talks about that. Does your heart pant after knowing God? Es el Salmo 42 que ilustra esto cuando habla acerca de que si nuestro corazón anhela o desea al Dios de la Biblia. And then the number five, uh, we need to, or number four, we need to apply what we learn immediately. El número cuatro simplemente habla de algo que tiene que suceder inmediatamente después de que nos hemos encontrado con su palabra, con Dios mismo, y es la aplicación de lo que hemos descubierto. I'm, I'm always reminded of Ezra, chapter 7, verse 10. El, el, el capítulo 10, uh, 7 uh, de Esdras uh, nos habla acerca de esto. He studied la Biblia, he lived what he studied. And then he taught others. El lo que hizo es estudiar la palabra, vivió lo que estudiaba, y enseñó a otros. That ought to be our guidelines. Debería ser ese el bosquejo de nuestras vidas. Now, that's the spiritual element, and I, 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 honestly, I can't explain why Christians fight so much over the Bible. I just, I just can't explain it. ese es el componente espiritual que considero dentro de la interpretación de la biblia de lo cual una vez más no sé por qué hay tanto argumento y división en la vida de la iglesia hoy en día. quiero rápidamente hablar acerca del procedimiento el aspecto racional o lógico much that i've said today these first um first almost hours is just trying to get your attention. Sí, lo que he estado haciendo por las últimas dos horas ha sido básicamente el poder llamar tu atención. Si no puedo convencer a los pastores de que lo que está haciendo necesita reconsiderarse nunca van a poder intentar hacer algo diferente. I wish I, I knew you all better because I do not have a haughty spirit I do not have a know it all attitude. But my life Sí, como me gustaría tener el privilegio de conocerles personalmente, porque mi anhelo no ha sido el, el comunicarles que yo sé más que ustedes o que lo sé todo. Eh, mi propósito siempre ha, simplemente ha sido simplemente el de poder ayudar a la Iglesia local a entender la palabra de Dios mejor. And, and I want to help pastors to understand what they're called to do and how to do it in a, in a better way. Not my way, but a way that reflects the teaching of the original author. Una vez más, mi intención es ayudar a los pastores a que lo que Dios les ha llamado a hacer. que lo hagan bien, que lo hagan de una manera en la cual honre a nuestro Dios y que parte de esto, no es tanto que estén de acuerdo conmigo, pero es que podamos regresar a la intención del autor original de la palabra. Y una vez más, la razón es porque el único inspirado en el proceso de interpretación bíblica es el autor original de la Biblia. So well, let's go back to the notes for a minute, and I want to go over this rational process. Hablemos un poquito acerca de este proceso racional o logical, lógico. Letter B, right? Yes. Number one, we need to read the whole book. El proceso racional inicia cuando leemos todo el libro en una sola sentada. We don't have the right to tear this, these books apart without understanding the whole. No tenemos el derecho de simplemente escoger lo que nos conviene si no estamos dispuestos a leer todo el libro. Una vez más, la invitación es que en una sola sentada leamos el libro completo y pidamos la dirección de Dios preguntándonos qué de qué se trata este libro, cuál es el tema de este libro. Now, this method that I'm trying to convince you is a better approach has several reading cycles. Este método del que estamos hablando hoy en día tiene dentro del proceso tiene varios ciclos de lectura. And uh, you know, preachers say to me, "Well, I'm not going to do all that." <laughs> Muchas veces los predicadores me dicen a mí, yo no voy a hacer esto que me estás diciendo. Then you need to quit preaching the word of God if you're not willing to pay the price to understand what it's saying. Si no estás dispuesto a pagar el precio para indagar lo que la palabra de Dios realmente dice, necesitamos dejar de predicar. You don't have the authority to pass on your own opinions or your own denominations. You have the call from God to preach his word clearly and effectively to your generation. Nosotros no tenemos el derecho, una vez más, de escoger convenenciaramente o de comunicar simplemente nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a compartir su palabra a nuestra generación en un tiempo como el que vivimos. So, I have tried to bring this ancient method into the modern world by putting a modern structure on it. Es por eso que lo que hemos tratado de hacer es tomar este método de, an de antaño, ya dijimos que viene desde aquel tiempo de Antioquía y de Siria, y lo hemos reestructurado para ponerlo en un con una contextualización moderna. Esto lo que implica, y aquí está la aplicación de esto, es que va a incluir cuatro ciclos de lectura. Y siete preguntas interpretativas para cada pasaje de la Biblia. Esta es la razón y esta es una de las mejores maneras de poner en práctica esto que estamos hablando es la invitación de que los pastores prediquemos a través de libros de la Biblia. You do the la razón es porque si haces el estudio uh, a profundidad del contexto histórico, ¿sí? va a ser el mismo a través de todo el libro, porque es el mismo libro. Y el moverse a través de un libro de la Biblia en la predicación forza al lector o al pastor y a la iglesia a lidiar con pasajes que típicamente no escogeríamos ni buscaríamos porque no nos agradan. and we're forced to follow the way the ancient inspired author presented this truth. Y eso también nos obliga a seguir el proceso o el pensamiento de los autores originales, ¿sí? Como ellos pensaban y como ellos veían esos pasajes. And you know what you need to preach on the next week and your people know what you're going to preach on so they can pray for you and study with you. Y otra de las ventajas de predicar a través de libros de la Biblia es que ya vas a saber lo que hay que predicar la próxima semana y tu gente, tu congregación, va a saber hacia dónde va esto de tal manera que van a orar por ti y van a poder leer la Biblia ellos por sí mismos también y prepararse para el domingo. So go to be just for a minute. Okay, vamos al número romano número 2, aquí. Now what I've done here is tried to explain these four reading cycles. Lo que hago aquí es que aquí estoy explicando estos cuatro ciclos de lectura que creo que son fundamentales. Una vez más, acuérdense. ¿sí? Necesitamos ir a la palabra de Dios antes de ir a cualquier otro tipo de herramientas, comentarios o lo que sea. <laughs> uh, you know, I've heard it said that the Bible throws a lot of light on commentaries trágicamente he escuchado decir a gente que dice que la Biblia ilumina mucho a los comentarios cuando no déjame debe de ser decirlo, así de de lo que acaba de decir Dr. Bob es digno de ser escrito ¿sí? es la Biblia, el lector o sea tú y yo, el lector y el Espíritu Santo son los que tienen prioridad en la interpretación de la Biblia And you dare not let a commentator or a teacher take that away from you. Y es tu responsabilidad que no permitas que un comentario bíblico o un recurso, sí, uh, teológico te robe de ese privilegio, de esa de esa prioridad. God gave you this written revelation, God called you and God wants you to go to his book first. Es Dios quien te ha dado acceso a esta revelación. es Dios el cual te ha llamado y es Dios el que quiere que vayas a su libro primeramente. first Una vez más, inicia con la preparación espiritual, necesitamos orar, ¿verdad? And then second, you read the whole book. La segunda cosa que hacemos es que una vez más leemos el libro entero o completo. Aquí está. Don't start with Deuteronomy Don't start with Jeremiah. No, no, start with some small New Testament book. Y es por eso que no recomendamos que iniciemos con Deuteronomio o con Jeremías, ni tan iniciar con un libro pequeño para, para llevar a cabo esta metodología. Hace algunos años atrás cuando estaba pastoreando prediqué a través del libro de Deuteronomio versículo por versículo. Took me 18 months. Me llevó 18 meses. I was so glad Moses died. I was so tired of Moses. <risa> <risa> no saben cuánto celebré cuando Moisés finalmente se murió porque ya estaba cansado de Moisés. <laughs> oh man. Pick a small New Testament book to try this on. Una vez más, para iniciar esta metodología o aplicar esta metodología, inicien con un libro pequeño. This will help you as pastors to know your preaching schedule, what you're going to do next, and your people can know what you're going to do next. Una vez más como pastores, te va a ayudar a, a calendarizar mejor tu predicación, tu congregación va a saber qué está hacia dónde va la predicación y van a poder involucrarse en esto. Cuando cuando lees el libro una vez más, aquí en la letra, a, cuando lees el libro en su totalidad, la primera pregunta es que nos hacemos es preguntarnos uh, cuál es el propósito del libro, de qué se trata, cuál es el plan. Y ya que sacamos el tema del libro, el punto que el autor quiere comunicar a través de ese libro, ahora necesitamos dar las evidencias internas o las evidencias de la Biblia dentro del libro, los pasajes que dicen esta es la razón por qué creo que este libro se, se enfoca en esto. and then identify the, the genre or the kind of literature. Y número 3 es que necesitamos identificar el género literario, de qué de qué tipo de literatura estamos hablando. Because the kind of genre really makes a difference in how you interpret. Porque este número 3, que es el tipo de literatura, el género, es lo que hace la diferencia en cómo se interpreta. Now, a book that has really helped me in this special hermeneutics Uno de los libros que me ha ayudado mucho en cuestión de este tipo de estudios de hermenéutica. Este libro está en español. La versión en español se titula La lectura eficaz de la Biblia. Así se llama. Los autores es Fee, que se escribe f e Fee y el otro es Stuart, que es el otro apellido. Son dos autores. Creo que esto para ti. Este no es un libro técnico, pero nos ayuda a y reconocer diferentes literarios. Este es un libro que va a ser de mucha bendición porque no es un libro muy técnico, pero nos guía precisamente en este punto que estamos hablando, que te ayuda a distinguir los diferentes géneros o tipos de literatura que, que la Biblia fue escrita. Let me give you a quick example of how this has been such a blessing to me. Un ejemplo rápidamente con respecto a esto. Uh, in the book of Acts, Libro de Hechos, uh, some of my denominational friends pick up on Acts 238. Típicamente algunos de mis amigos dentro de la denominación Bautista escogemos o escogen Hechos capítulo 2 versículo 38. and emphasize a certain baptismal formula. Y, y toman ese versículo para enfatizar un cierto tipo de bautismo o de fórmula en el bautismo. Others pick up on Acts chapter four. Otros, dentro de la denominación, escogen eh, Hechos capítulo 4. Y es ahí donde muchos dicen o afirman que tienes que tener esta experiencia religiosa de hablar en lenguas. La mayoría de los evangélicos usamos Hechos capítulo 16, que es el carcelero de Filipos. Just believe and you shall be saved. Y afirmamos y decimos, todo lo que tienes que hacer es creer y serás salvo. Now, the problem is that Acts is historical narrative. Y aquí está el reto. El problema es que Hechos es un libro que literariamente hablando es historia. Eso implica que un libro histórico no nos está dando información para decirnos lo que debe de pasar, sino para decirnos lo que sucedió. Lo que no está siendo hechos es presentándonos el único patrón o la única manera en la cual el hombre puede ser salvo. And you can't let other, even sincere other Christians, say, read this verse. Don't you believe the Bible? Lo que no podemos hacer es permitir que otros cristianos sinceros que aman a Dios vienen con nosotros y dicen, lee este pasaje. ¿Acaso no crees lo que la Biblia dice? Hmm. All of us have had to face that. Todos, sin excepción, nos encontramos con este tipo de retos. It's an inappropriate use of the Bible by modern Western literalists. Y el reto es que son, son maneras o metodologías incorrectas de usar la Biblia a través de, otra vez, pensadores o de perspectivas como la tuya y la mía, que somos de Occidente. Y es cuando trágicamente tomamos un pasaje de la Biblia y simplemente porque la Biblia lo dice, simplemente lo afirmamos y lo creemos. That is not true. Y eso no es cierto, no puede ser así. Now I'm trying to shock you. That is not true. Y yo sé que esto es algo que nos sorprende, pero simplemente porque la Biblia lo dice, no podemos decir que así es. If the Bible says it, we take it seriously because it's the word of God, then we find out what else the Bible says on that subject. Sí, cuando Cuando leemos o encontramos una afirmación de la Biblia, lo tomamos con la seriedad que requiere, porque es la palabra de Dios, pero es ahí donde nos lanzamos a la tarea de ver qué es lo que, qué más dice la Biblia con respecto a ese tema. Vamos al segundo ciclo de lectura y en este segundo ciclo de lectura, una vez más, volvemos a leer en una sola sentada el libro. Completo. Y en esa segundo, segunda lectura del mismo libro, ¿sí? tenemos que ahora darnos la tarea de identificar ciertas, ciertos puntos o perspectivas. Estas unidades literarias que son las que estamos buscando ahora, la, está respondiendo a la pregunta en este segundo ciclo de lectura: la pregunta es cómo es que el autor escogió compartir o, o, o desplegar su mensaje de ese libro. Now, many of us have grown up where we did not outline well. In school, we, we did not learn how to outline uh, literary pieces. La mayoría de nosotros venimos de contextos donde nuestros estudios de escuela eh, seculares o de primaria, secundaria, eh, no aprendimos en cómo o a cómo bosquejar correctamente alguna pieza literaria. Y es por eso que esta es una de las partes que te va a retar, porque te va a llevar tiempo hacer esto, pero una vez más, necesitamos aprender de alguna manera a, a ponerlo en práctica. And then for every division you need to summarize it in one sentence. Ya que hemos identificado estas unidades literarias que una vez más es el cómo el autor escogió compartir el mensaje, ahora necesitamos aprender a resumirlas y presentar la unidad literaria en una sola oración. Now, you check yourself at with the outline in a study Bible or a commentary at the beginning. You try first and then you check yourself by other people's outlines. Este segundo ciclo de lectura, que lo que va a producir al final es crear un bosquejo basado en las unidades literarias, sí, después de que lo hemos hecho, porque ese es trabajo personal, ahora sí, después de ello, vamos a confirmar o a comparar con los bosquejos de ese libro que encontramos en comentarios o en Biblias de estudio. Now you can see from my notes that Roman numerals are usually the main literary unit. And then it's divided into two parts with the A, B's and C. Si se fijan en mi comentario o en, mi, en mis eh, comentarios bíblicos, es que los, los números romanos son las unidades literarias más importantes, y después ya las subdivisiones de letras y de números uh, empiezan ya a darte la subdivisión de esa idea principal. Y una vez más, original potencialmente esto puede ser un poquito confuso, pero es la manera en que tratamos de seguir de afirmar el pensamiento original del autor del libro de la Biblia. Let's, let's do an example. Un ejemplo. Let's do Romans. Vamos a hablar acerca de Romanos para ilustrar lo que estamos diciendo. romans 1 1 through 16 is the introduction to the book romanos 1 versículos 1 al 16 es la introducción del libro de romanos in verse uh, 17 and 18 is the theme of the whole book this is the main purpose of the book in el versículo en el versículo 16 y 17 encontramos el tema del libro beginning in 118 through 331 is the first major point of the gospel lo que encontramos iniciando en el versículo 18 hasta el 3, you said 118 through 331. 331 hasta el 321 vamos a encontrar lo que es el primer, el primer punto de esto. Y de acuerdo a este bosquejo es que precisamente la la, el mensaje central o las buenas nuevas del evangelio es que hay malas nuevas para el hombre. Porque And todos that, that is into three parts. Y pagan, aún dentro. Go ahead. go ahead. Well, pagans is the first one. Eh, eh, dentro de esta, si lo estoy viendo en la pantalla, eh, eh, dentro de esta división de la letra B, hay otras divisiones dentro de la condición depravada del hombre. And then moral pagans like the stoics encontramos no solamente los paganos, pero ahora los paganos que son moralistas, que es esto que estamos viendo aquí. And then the Jews. Y luego encontramos otra vez, estamos hablando de la depravación del hombre, todos tenemos en común este pecado, ¿verdad? So the summary statement is in Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Y entonces para, para resumir esto que está introduciendo Pablo en Romanos, es precisamente Romanos 3:23 por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. And then beginning 4 8 Iniciando en el capítulo 4, lo que vamos a encontrar hasta el capítulo 8, 4 through 8 is that we said? Sí, yes, 4 through 8 del 4 hasta el 8, que básicamente es todo esto que está aquí, este es el bosquejo de Dr. Bob en su comentario, encontramos la solución o la respuesta a la condición del hombre que es la justificación a través de la fe. And then is why has Israel not En el capítulo 9 inicia el tema de por qué es que Israel no ha creído. And then chapter 12 through 16 is the practical section of the book. Y del 12 en adelante inicia la parte práctica del libro. Pueden checar o revisar mi comentario, que es lo que está enfrente de ustedes en la pantalla, o pueden revisar una Biblia de estudio y es donde afirmamos o vemos las unidades literarias, esos pensamientos generales. Now let's go back to, to the general reading number three. Ok, regresemos otra vez a lo que es la lectura, uh, estos ciclos de lectura que estamos hablando, y vamos ahora al ciclo de lectura número 3. En este número 3, en este tercer ciclo de lectura, que otra vez es leer el libro en una sentada, estamos tratando de buscar el contexto histórico del libro que implica quién lo escribió cuándo se escribió a quién se escribió letra c so this, this is just a, i'm not going to do the fourth reading with you it's where you look for for a, a repeated patterns or difficult words or that kind of thing Ok, eh, nos no, no vamos a brincar el cuarto ciclo de lectura, que es este que está aquí, porque eh, otra vez cuestión de tiempo. Y aquí es donde entras a ver los pasajes un poquito fuera de, de lo convencional, un poquito más, uh, tal vez más retadores para interpretar. Entras en, en cierto tipo de detalles que no vamos a alcanzar a ver ahorita. Ok, ahora lo que estoy to do is lay out for you a method that you can follow with every book, every time. Si sí, el punto de esto que estamos presentando es simplemente tener o conocer una metodología que podamos usar en todo el libro de la Biblia cada vez que nos acerquemos a él. Con estos cuatro ciclos de lectura, lo que también se recomienda es que consideremos las siete preguntas interpretativas. ¿who, what, when, where? Questions son las clásicas preguntas de quién cómo dónde y por qué uh, pastors always say to me well i me dicen, oye pero es que yo no tengo tanto tiempo como para hacer todo esto que estás enseñando and i know that some of you are y and i really understand and feel that pressure y también estoy consciente de que muchos de ustedes son bivocacionales, que tienen sus trabajos seculares aparte del ministerio, y es obvio que la presión es real por todo ello. Pero, brothers, sisters, God has called you. He has called you to present his truth through your personality. We, we've got to do this well. Acuérdense y recordemos que Dios nos ha llamado, te ha llamado a ti a presentar su verdad. Precisamente a través de ti, de tu personalidad, necesitamos pagar el precio y tener un sistema de interpretación bíblica correcta. Uh, air, Típicamente uso la ilustración de los pilotos profesionales eh, de los aviones de los vuelos comerciales. Si estos pilotos, después de años de servicio. Han aterrizado y han despegado un, un sinfín de aviones a través de, sus, de, su, de su trabajo. Pero ¿sabían ustedes que independientemente cuántas veces lo han hecho, estos pilotos tienen que revisar una lista donde están haciendo un check de todos los pasos a seguir. Porque, aunque realmente si queremos, sometimes forget some of these important steps in interpretation. La razón que necesitamos una lista como esa es porque aun cuando no queremos, pero se nos olvidan algunos de esos pasos sumamente importantes en la interpretación de la Biblia. Cuando yo estaba pastoreando en el en el oeste de Texas, en una ciudad llamada Lubbock, ahí tomé unas clases de, de aviación. Y estaba uh, flying un pequeño Cessna 150. Y yo estuve practicando o volando un avión muy pequeño que se llama Cessna, que es la versión del 150. Y llegaba yo a veces a pensar y decía, yo no necesito esta lista para estar revisando los pasos, ya lo he hecho bastantes veces esto. Se me olvidó cambiar lo que son las... las uh,

Hemos tratado de tomar atajos, decir esto lo he hecho por muchas veces y se nos olvida usar o llevar a cabo el procedimiento adecuado para comunicar la verdad central del evangelio. Estoy consciente que al principio este método te va a llevar un poco de tiempo para que lo empieces a ejercer. Pero te prometo que va a hacer más rápido preparar sermon si lo pruebas con un pequeño libro del Nuevo And preach through the entire book. Pero les prometo que van a empezar a dominar cada vez más este método si empiezan a usarlo con un libro pequeño del Nuevo Testamento y predican a través de todo el libro. Eh, eh, hermanos, nada más algunos anuncios rapidito antes de continuar, y ahorita le voy a pasar el tiempo a mi hermano Oviedo también, pero nada más para recordarles que. La conferencia de hoy, y otra vez lo hemos mencionado varias veces, el tiempo es limitado. We are under pressure when it comes to time. So again, we're doing a very, very brief overview of the seminar. Eh, la idea es de que queremos uh, iniciar una clase para ofrecer el curso completo en este mismo sistema bilingüe, enseñado por Dr. Bob, compartido por él en detalle. Uh, a través de siete semanas, Entonces, estamos por anunciar esta clase. the idea is for us to come back and launch into a seven-week commitment to go through the entire course of this seminar with dr. bob, and it will be exactly the same setup, meaning the bilingual setup. Um, so i want you to keep that in mind. and for that, this is the reason why i'm bringing this up, is because, quizá la razón que estamos hablando acerca de esto. Uh, yo quiero compartirles rápidamente dónde pueden encontrar ustedes la información de esto. We spoke earlier over the websites when it comes to, again, Free Bible Commentary, which is Dr. Bob's website. Esta es la página de Dr. Bob Utley, donde están todos sus recursos. Y recursos, ya se dieron cuenta que es interpretación de la Biblia y los comentarios de la Biblia. En este caso, son 48 idiomas, 48 languages. Uh, again, you guys can look into your own language if you choose to, or maybe share with somebody, but it's basically, again, the biblical, verse by verse, uh, exegetical uh, commentaries of the Bible. En cuestión de la de español, es donde encontramos los cursos que estamos ofreciendo con respecto a este certificado en estudios bíblicos. Y, y aquí es donde vamos. Todavía no tenemos la información de la clase, pero aquí es donde la vamos a poner. Ahorita estamos ofreciendo algunas otras clases a través de la semana. We offer multiple courses, English and Spanish, as I said. But this is the place to come, uh, to come and get the information for that. Now, the bottom line, and here's what I want you to, if you would like to get more information, uh, I wanted to leave with you guys my personal information. Esta es la información que me gustaría que se llevaran, porque es la información personal. Uh, de, de comunicación. Una es el correo electrónico, que es vidalmuñiz.at.net. This is my email, personal email address. This is the email address that you guys received, um, you know, the invitation, the Zoom ID, and the notes and all that. Uh, ahí, ahí está el correo electrónico. Si gustan escribirlo y comunicarse con un servidor, ahí está. La otra es la página, que es la que estamos mencionando. This is the website, the Spanish website, uh, where you find all these courses information available and you can obviously register and everything is completely free, no cost, we, we don't charge for any of this. Uh, es simplemente el servicio que proveemos eh, en ambos idiomas, en cuestión de inglés y español. Ahí está, comentario bíblico gratuito, punto org. Y lo último es el número de WhatsApp. Uh, you guys can get also the WhatsApp number, and it's my direct number, and I love to hear from you guys if you have any questions, uh, whether it's, you know taking any of these courses or getting involved into any of these opportunities to do webinars and conferences. Dr. Bob is speaking often and teaching the Bible often in this setup. Uh, Books of the Bible, uh, he's he's gonna be teaching Ephesians four through six, chapters four through six very very soon. Uh, el doctor Bob está enseñando conferencias todo el tiempo y queremos que se mantengan en, en, en la conversación de todo esto. Así es que todo esto está disponible y queremos hacerlo accesible a ustedes en este día. Así es que si gustan escribir esa información, como les dije, y al final lo ponemos otra vez. Pues si alguien no lo copió, lo ponemos otra vez y lo podemos compartir en ese aspecto. Doctor Oviedo. Háblanos, hermano, ¿alguna recomendación, algo que necesitamos compartir con las familias, con las iglesias? Sí, realmente quiero eh, enfatizar este tema de estudiar eh, con el doctor Bob este curso completo. Aquí estamos dando apenas una introducción, si así se puede llamar, del curso completo de siete semanas. Eso quiere decir que eh, después de las siete semanas, hermanos, ustedes van a recibir un certificado, un diploma. Avalado por dos instituciones. Uno es la Universidad Bautista de las Américas y el otro por Bible Lessons International, que es el ministerio que el doctor Bob eh, dirige y preside. Así que les animo para que tomen este curso y sería bueno también, Vidal, decir cuándo sería el inicio o la continuación de esto que estamos haciendo para que así la gente, ya desde este momento aparte, El día y la hora para poder darle continuidad a, este, a esta introducción. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Uh, so, uh, again, we are emphasizing and inviting everybody to consider to do the follow up training and, and, and the, the, to experience the fullness of the course on biblical interpretation. That's what we we're talking about. And again, it's going to be a seven week commitment on this setup, a two hour commitment. Once a week to our commitment, when we can dissect some of this information with Dr. Bob. And I'm going to remind you this is a bilingual setup. So be ready to do the bilingual thing, okay? I know it's not very attractive sometimes, but again, we're trying to do this. Um, la pregunta que se está haciendo es: ¿Cuándo y cómo iniciar? Esta es la razón que no tenemos la fecha, hermano, y déjenme decirles, y muchos de ustedes saben esto, pero en Estados Unidos hemos estado en una tormenta de invierno en esta semana. Ha sido una semana bastante retadora. Doctor Bob, we're coming from a very challenging week when it comes to the winter, and you are broadcasting today from your office, where you typically broadcast from home. Si la razón que Doctor Bob está en su oficina y que no está en su casa, que es donde típicamente él hace la transmisión, es porque su casa. Ha estado cancelada bajo nieve y ha sido complicado y no ha tenido acceso a su calendario. Así es que estamos estamos pro programando la clase que empiece en dos semanas. No tenemos el día y la hora todavía. Doctor Bob, we're looking into maybe launching in two weeks and we'll notify them on the day and the time as soon as yeah. you get access to your calendar. Uh, but We're looking into two weeks so we can have enough time to prepare. Si nos pueden dar dos semanas, vamos a los correos electrónicos que nos han proporcionado, les vamos a mandar la información. Uh, pastor Oviedo, te la vamos a mandar a ti, hermano, de igual manera a cada uno de los líderes para que la tengan y se preparen con tiempo y se puedan registrar. Pero esa es la idea. Excelente. Muy bien. Y, y finalmente quiero agradecer también a los hermanos de Corinto, al pastor Reinaldo Acuña de la Iglesia Bautista de Benecer. Porque nos mandó unas fotos extraordinarias que hablan sobre que 60 pastores y pastoras están reunidos en su iglesia viendo esta conferencia. Nos encantaría recibir también, eh, a través del pastor Javier Moraga, esta fotografía de los demás centros de enseñanza en donde se está llevando a cabo esta conferencia. Muchas gracias, hermanos, por su atención. So, again, we're just bringing up the celebration of the sites across the beautiful country of Nicaragua. Where pastors gather uh, for the broadcasting of today's teaching from Dr. Bob, and one of them, Dr. Bob, is from a church uh, called Corinth, and they gather sixty pastors uh, this morning. Oh, wonderful uh, to to join the teaching, and they're enjoying the teaching this morning. So I, I want to say again, you know, when I think back through what I've said, I come across so hard. <laughs>

El deseo de mi corazón es ser de bendición para ustedes, no de ser una distracción. Así es que no escuchen mis palabras como algo ofensivo, por favor. Now, I think with the amount of time we have, um, I'm gonna, the rest of the time is going to be for question and answers. Uh, we'd like for you to, to do it on chat or do a simple. I, I know you pastors, you're going to take 10 minutes to ask the question. No, 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 no. <laughs> Char, char, char. La razón que invitamos desde un principio a que mandaran sus preguntas a través del chat fue precisamente porque como pastores, si abrimos los micrófonos, en, al, algunos tenemos tendencia a hablar por mucho tiempo. Entonces, si podemos ponerlo en el chat y los concretamos, leemos las preguntas a doctor Bob y él las responde. Así es que si hubiera preguntas, queremos en este momento considerarlas. Doctor Bob, ¿es eso lo que quieres hacer ahora? ¿Quieres ir a QA? Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, este es el tiempo en que queremos escuchar o leer de sus preguntas. Así es que si tienen algunas, y I got some for you, Dr. Bob. So let me, let me begin with some of them here. Uh, ya tenemos algunas aquí que queremos leer que han mandado. Um, okay, so this one has to do with a divorce. En esa divorce question esta pregunta la voy a leer en español luego la voy a traducir al inglés doctor bob I'm going to read it in spanish and then I'll come back and read it to you in english en el antiguo testamento se habla de fornicación y adulterio de una manera muy común de entender pero en el nuevo testamento cuando Jesús habla de la relación del ma al matrimonio usa la frase excepto fornicación hablando del divorcio cómo entender esa palabra fornicación en este contexto So again, so the instructions from the Old Testament are very clear when it comes to fornication and adultery. But apparently, when you move into the New Testament, Jesus apparently is using, uh, let me see, using the uh, yeah. So so uses I guess fornication as the as the means for or justification for divorce but again in the old testament it's, it's a more black and white so how, how do you process how do you how do you use this word fornication in the context of marriage or in this case even uh, to use it as part of a, uh, a means for divorce now, there, there are several aspects to this now, this is deuteronomy 34 the first aspect is that in in matthew jesus changes this i mean jesus is showing his authority over the old testament by saying moses said to you but i say to you so first of all this is Jesus clarifying an inspired text by Moses and showing his authority over it. Secondly, in the Old Testament, it's let not. Me, let me translate. Clear. Hold on. Let me translate that. Hold on a second. Ok, esta referencia que estamos haciendo del matrimonio y del divorcio y todo esto eh, es una referencia del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y ahora estamos en Mateo con la referencia de Cristo. Una de las cosas que necesitamos asegurarnos que afirmamos en este tipo de conversaciones, y no solamente en este tipo, pero en general, es la supremacía de Cristo sobre la ley o sobre las escrituras aún sobre Moisés. Entonces, lo que está haciendo Cristo, está usando este tema como ejemplo para mostrar y decir, esto es lo que dijo Moisés, pero ahora digo yo. De cierto, de cierto digo yo. Entonces, procesemos esta conversación a través de la supremacía de Cristo. Go ahead. So, in the Old Testament, it's rather ambiguous about the little phrase, some indecency, and the rabbis interpret it in many different ways. But the Old Testament allowed for divorce and remarriage. En el Nuevo Testamento encontramos ciertas frases como por ejemplo de algunas indecencias, de hacer algo indecente y los rabinos en aquel tiempo lo usaron o lo tradujeron como como, como cosas que tenían que ver o que justificaban el divorcio. En el Antiguo Testamento obviamente encontramos uh, las cosas que permiten o ¿no? que uh, uh, dan margen a que pueda disolverse el matrimonio. Yeah, Jesus makes a distinction about adultery, which breaks the bond. But now this is a very technical and very controversial issue. I hope that who is answering this ask this question will look at my commentaries on the specific text in the New Testament where I'm able to give all the information about this issue. Es, es un tema controversial es un tema bastante detallado y una de las ventajas y i'm a to show this on your website dr bob so they can know what i'm taught we're talking about una de los, las cosas que dr bob ha hecho con sus comentarios que es la invitación que vayamos a sus comentarios para ver un poquito más en detalle la respuesta a ello que cuando ustedes vienen uh, so do you want to send them to special topics or you just want to go into the commentary dr bob no they're going to have to go to the commentaries where jesus talks about divorce and there's several okay. different texts Ok, so la recomendación es que, por ejemplo, cuando ustedes vienen aquí a los estudios del Nuevo Testamento y estamos usando esto como ejemplo para el uso del, de los comentarios, ustedes van a encontrar tres opciones: los comentarios escritos, en audio y en video. En el escrito, la recomendación, y aquí están todos los libros del, del Nuevo Testamento, es de que ustedes vayan a los comentarios donde encuentran, a los libros de la Biblia, donde encuentran las referencias donde Cristo habló del divorcio, que en este Now caso. Yeah, now there is a special topic on divorce, certificate of divorce, which goes back to the Moses and the New Testament. So, if they want to look up divorce in the special topics, all the information I think is there. Okay, eh, eh, la otra opción es que aquí dentro de la de la página encuentran esta ventana roja que dice temas especiales y una de ellas están están por orden alfabético. Ustedes apalan la a la D y van a encontrar la del divorcio. Déjenme encontrarla. Let me see if I can find it. Um, ok, estos son los temas especiales donde ustedes pueden uh, encontrar o, o expandir este tipo de conversaciones. No lo veo ahorita aquí, pero bueno, uh, yo sé que están aquí y ni, ni, ni tiempo para encontrarlos algunos de ellos, uh, pero el, el punto aquí simplemente es que esos son algunos de los recursos y lo que me interesa es que se lleven también, es de que una vez más regresen al comentario. Uh, otra vez uh, en este caso si fuéramos a ver a Mateo, que es donde salen estas referencias, ustedes vienen a Mateo, ese es el comentario y aquí es donde ustedes buscan el capítulo, buscan el versículo y ven la explicación de ello. All right, so that's um, that's the one one for the first question. Let me go to the second question. Um So they're, they're asking again for uh, maybe some resources, books, and resources that have to do with getting uh, to the meaning of the word of God. La pregunta es qué libro sería el adecuado para un correcto significado de la palabra de Dios. So I know you mentioned um, Gordon and Fee, uh, Stewart, Fee and Stewart um, as one of the resources. Dr. Bob, uh, do you have any any other thing that has to do any other resources when it comes to biblical interpretation? Well this is where I think that, that the learning how to use a study Bible is crucial. Okay, con respecto a esta pregunta, él recomienda que aprendamos a cómo usar las Biblias de estudio. Es una de las cosas que because definitivamente va a ayudarnos muchos. In the margin, it's going to give you the translation options, the parallel passages and the textual issues. Sí, en el margen de las Biblias de estudio vas a encontrar lo que son los pasajes paralelos, los pasajes con los versículos controversiales, los problemas que puede haber con el texto. Uh, ahí vas a encontrar la explicación de ello. In the footnotes, it's going to explain the context and the meaning of words. So the footnotes are are done by the translators and that's going to help you too. So this is where the the study Bible Está explicando acerca del uso de estas biblias de estudio y él tiene ahí lo que viene siendo la equivalencia a la Biblia de estudio de la, de la Nueva Versión Internacional. Ahí tiene un ejemplo él que recomienda como Biblia de estudio. Now, the reason I recommend this is not because I like the translation all that much, but because the footnotes are written by the translators and that's unique. No estoy muy de acuerdo en la traducción de la nueva versión internacional, no es mi recomendación o mi preferencia, pero en cuestión de la Biblia de Estudio, lo que tiene es que estas anotaciones de pie, las que están abajo de la página, son las que son escritas por los traductores, que es algo único de este tipo de Biblia de Estudio y lo recomiendo. Entonces, esa es una de las fuentes que podríamos usar ahí o considerar. Um, Doctor Bob. You might uh -huh. want to mention them in in the uh, printed material online. I have a whole section on all the recommended books that I have on these different areas. They're, I'm afraid they're all for English, but many of them are translated into Spanish. En, en, en lo que es el libro del de, cuaderno de las notas de esta mañana que estamos haciendo, que les decimos llegar de la conferencia, ustedes van a encontrar una lista de recursos precisamente que tienen que ver con esta pregunta de recursos de interpretación de la Biblia que él enlista, así es que si pueden también revisar eso ahí y otra vez, si se inscriben a la clase obviamente vamos a hablar esto en detalle y con tiempo uh, una de las preguntas es con respecto a cómo contrarrestar Eh, la alegoría in la predicación hoy en día, el método alegórico de hoy en día. Dr. Bob, you make reference of the allegorical methodology, uh, which was in the past been used. The question is, how do you counter, counter, um, uh, counter attack or, or balance the the usage of allegory today? I think allegory is inappropriate anywhere, anytime. La respuesta es simplemente que no se debe de usar en la interpretación de la Biblia, uh, porque lo ve como algo conflictivo en, en, en interpretar la Biblia. Because the problem is it takes away from the intent of the original author and lets some modern person put their views in and claim it's the Bible's views. La razón por la cual él, él está refutando la alegoría es porque otra vez distrae o quita la atención de lo que es el, la intención del autor original, que es donde está basada la autoridad o en este caso, obviamente, la, la inspiración de la Biblia. Now some people say that Jesus used it in the parable of the soils, and Paul uses it in Galatians 4. And and that may be true to some extent, but they're inspired, and you're not. So let them do it, and you don't do it vemos ejemplos algunos van a argumentar que hay ejemplos en la biblia donde cristo mismo la usa en algunas parábolas la alegoría uh, en, en, en la parábola del sembrador eh, el apóstol pablo en gálatas capítulo 4, aparentemente usa alegoría para ilustrar el punto pero aquí está el reto tanto cristo como pablo van a ser inspirados tú y yo no lo somos así es que no no, no tenemos esa libertad de estar alegorizando la biblia Okay, uh, next question. Uh, si un pastor no lleva a cabo un estudio como este de la Biblia, puede estar en el ministerio solamente con decir, con uh, solamente con decir, Dios me dio el ministerio. So, so what happens when you have a pastor, when you have a church leader that is exercising their calling into ministry, and they are i guess the question has to do with potentially abusing the bible or you know just sharing their thoughts of the bible and speaking on god's behalf without doing the homework does that disqualify the individual well i think i think most of us uh, are not aware of these hermeneutical principles until somehow <clears throat> i bring somebody like me into their life so i i think we can't judge pastors but we do need to praise them for what they do well and try to get them to take more training when they can. La realidad es que este tipo de metodologías o de enseñanzas potencialmente está limitado para muchos de nosotros como pastores. No todos tenemos o estamos conscientes de que a lo mejor estamos haciendo las cosas inadecuadamente. Entonces, la recomendación de Dr. Bob no es tanto que la persona sea descalificada por no estar comunicando la palabra de Dios correctamente, pero es que apoyemos a nuestros pastores, los alentemos y de alguna manera busquemos eh, otra vez que ese apoyo se, se cristalice en proveer recursos para que podamos crecer en el conocimiento, en, en el aprendizaje de la interpretación de la Biblia. Um, Question: La diferencia entre elección y predestinación. What's the difference between election and predestination? Yeah. Again, as you know, this is a very controversial subject and I'm not trying to take away, but in these kind of time frames, I can't deal with that issue. I have special topics on both of those in the special topics and I ask you to look at those in Spanish or English to answer this question. La, la, lo limitado que estamos, una vez más, en cuestión del tiempo, y ese es un tema bastante serio de considerar, la invitación es esta, por el momento, pero otra vez, si regresamos a las clases más adelante, uh, cuando las ofrecemos, vamos a tener tiempo de entrar en detalle en esto, pero esa es la recomendación, porque no queremos simplemente no dar recursos o respuestas. Regresando a la página de Dr. Bob, comentario bíblico gratuito, temas especiales, es la ventana de la derecha, aquí lo tienen, le hacen clic. Y aquí pueden ustedes, en la P, van a encontrar uh, una descripción de predestinación y um, calvinismo y armenianismo. Entonces, si claro. cuando ustedes la planan ahí, ustedes van a encontrar todo este material que Dr. Bob va a explicar. Con respecto a estos temas. Entonces, por, por ahorita sería la, la recomendación que fueran ahí y vieran en los temas especiales este tipo de preguntas o conversaciones, porque otra vez el tiempo no nos lo permite eh, responder a todo. Um, Doctor Bob, we got a question on um, on um, let's see, yeah, uh, translations, Bible translations, which ones you recommend? La pregunta es qué traducciones de la Biblia recomienda para el estudio. Yeah la mejor la mejor este descripción que yo he encontrado con respecto este es el libro que recomendé hace rato que se llama la lectura eficaz de la biblia si lo hacen en google lo buscan en amazon lo van a encontrar se llama la enseñanza eficaz de la biblia así se llama el libro y los autores Now, es some, Fee y Gordon stuart Yeah, there, yeah, there are there are several different theories of how to translate ancient literature. Entonces, Dr. Bob está diciendo que en ese libro que acabo de mencionar, um, la lectura eficaz de la Biblia, es donde él ha encontrado la mejor descripción del uso y recomendaciones en cuestión de traducciones de la Biblia. Now, those of us who are preachers and teachers, we want a word-for-word word translation. Para los, que estamos, para los que estamos predicando o enseñando la Biblia, la recomendación es que usemos una traducción que tiene que ver palabra por palabra. Pero para un nuevo cristiano, we want to give them something that's easy to read, so we recommend a dynamic equivalent, which is a more modern translation. Para los que para los que son nuevos en en, en este caso en el, en el evangelio se les recomienda que lean de una traducción dinámica. Uh, Doctor Bob, is there any way that we can that you can answer that question also illustrating it with your uh, commentary? Uh, yeah, you uh, the deal here is that what I try with those different theories is to show you the paragraphing, and so for a pastor this would be how many how many main. sermon topic should be in this chapter. Ok, eh, para, un poquito para ilustrar porque este es un ejemplo, por ejemplo, estamos usando Romanos capítulo 1 como ejemplo, en el cual él está presentando lo que es el bosquejo con aquí son cuatro diferentes versiones de la Biblia, el bosquejo de lo que él hizo, aquí está el bosquejo en cada traducción donde él está viendo cada punto que hay a través del libro de Romanos. And from that screen right there, the one uh, farthest over, the uh, 1960 version. That, of course, is the Textus Receptus. It's a certain gr Greek manuscript family. Esto que ven a la izquierda, la Reina Valera del 60, es un cierto tipo de manuscrito del cual es la traducción que tenemos como Reina Valera del 60. The second one, the, the Bible of the Americas, is based on modern. Uh, greek manuscripts much like the united bible societies esta de la biblia de las américas está basada en manuscritos modernos del griego que usa la sociedad bíblica um, de, 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 de la traducción now the third one is a dynamic equivalent much like niv Esta tercera que es la de Dios habla hoy, es lo que vendría, es lo que dijo hace rato que se le recomendaría para una persona nueva en el evangelio que leyera una una traducción que es un equivalente dinámico, que esta sería equivalente a la nueva versión internacional. Now I want to take just a yo estoy consciente de que este es un tema controversial en diferentes partes del mundo del tipo de traducción que usamos para la predicación. a a A través de los años he tenido el privilegio de predicar a través de Centro y Sudamérica y cuando voy a un hogar les pido que me presten la Biblia de ellos. I have led many people to Christ with bad translations. De... Y mucha gente ha venido a Cristo cuando les he leído de traducciones pobres o no las mejores traducciones de la Biblia. Because you people can find Christ in any translation. Now if you're a teacher, that's a different issue. But we need to quit fighting over translations and start preaching the gospel. El punto es este. El punto es de que Cristo se encuentra en todas las traducciones de la Biblia. Es obvio que si eres maestro de Biblia, ahí es donde entras en esos detalles de cuál usar y cuál conviene más, pero el punto es que necesitamos dejar de estar peleándonos o argumentando de cuál traducción usar y asegurarnos que predicamos el Evangelio. Ok, um, let me see. Es una pregunta, doctor Bob. La pregunta es esta: uh, ¿qué, ¿Qué serían algunos pasos a seguir, pasos elementales a seguir para la gente que está siempre ocupada, los que estamos con múltiples ocupaciones, en construir los hábitos de el estudio personal de la Biblia? What would be the easy steps to make personal Bible study for busy people? Yes. Uh, really the key is to start asking the right questions when you read the Bible. We, we pick it up like the morning newspaper, but the Bible is not the morning newspaper, so we need to learn what to ask as we read. One of las cosas that definitivamente ayuda a todo lector de la Biblia, que este es un principio hermenéutico que se aplica en, no nada más en la Biblia, es que hagamos las preguntas correctas al libro que estamos leyendo. And we have to learn how to read through books, not just a verse here or a verse there, but to read through a book. And we ought to start with a small New Testament book and stay with it for several weeks or months until we feel like we understand what that book says before we try to understand more. Y esa es la razón que parte de esta disciplina o hábitos de cómo leer la Biblia y estudiarla, la recomendación es estudiarla a través de libros de la Biblia, aún a nivel personal, no tiene que ser preparación de sermones, de tal manera que lidiemos otra vez con la totalidad del mensaje, con el contexto del libro, con todo lo que hemos estado hablando, en lugar de, porque eso es lo que típicamente hacemos en nuestra lectura devocional, en lugar de simplemente escoger pasajes de aquí, pasajes de allá, temas de aquí, temas de allá. Entonces, tratemos de leer a través de libros de la Biblia. Um, están preguntando acerca de si se llama lectu La lectura eficaz de la Biblia. Sí, ese es el libro, La lectura eficaz. Y el, el, los autores son FEE, uh, se escribe F-E-E, -E y Stuart. Uh, es el, son dos autores para este libro, uh, para, 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 para llevar a cabo sí, este Stuart libro. Stuart es S-T-U-A-R-T, Doug Stuart. S T U A R T. Yeah. La, la, como se deletrea el, el apellido de Stuart es S T U. Ahí está abajo, miren. Uh, S T U uh, A R E. Entonces ahí están, ahí están los, los libros. Um, let me read another one here. Uh, the print is so small, I have to amplify this, Dr. Bob. Give me just a second so I can get to this next question because the chat is small for me. Puede llegar a cansar en el oyente el uso de muletillas en la predicación? Entonces, el que predica debe ejercitarse en su dicción. ¿Qué opina? Ok, y estoy un poquito confundido con la palabra muletillas, uh, hermano Oviedo. Háblame, ¿qué es? ¿Qué es la muletilla? Uh, ¿Son las frases repetitivas o qué es eso? Exacto, palabras que la gente dice repetidamente durante una eh, predicación. Ah, ok, 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 perfecto. Ok, Doctor Bob, this is more of a just uh, as presenters. It may not be necessarily into biblical interpretation, but it has to do with how to improve. when we as you know speakers um, um, public speakers uh, we may use some uh, phrases or repetitions that potentially you know either bothers or uh, gets your audience a little tired from you know uh, what are some of the suggestions to improve your communication skills well we have learned that the attention span of a adult that wants to listen is only five to seven minutes Hemos aprendido que la, el, el, la habilidad de poner atención de un adulto que desea escuchar es de 5 a 7 minutos. So what I have tried to do through the years is give them new information they've never heard to give them humor to get their attention or try to use colloquialisms to get them to restart their attention span. And it's worked for me. Sí, en mi caso, dice lo que, lo que a él le ha funcionado es cuando hay oportunidades usar un poco de humor para romper un poquito esa, esa monotonía. Y la otra es usar frases que potencialmente te ayudan a ilustrar o a contextualizar el pasaje. Y, y, y déjenme decir esto: que una de las bendiciones de poder tener una metodología correcta de interpretación de la Biblia es que te da la habilidad de ser creativo en cómo la comunicas, porque ese es el trabajo de interpretarla. Entonces, eso ayuda mucho. Ok. más más que make hacer. I think we as pastors, we need to bring our people into the sermon process more. So, not only to have different groups in our church read the Bible, like youth and women, but also to give them a, a study topic like, tell us what this word meant. Uh, what does this phrase mean to you? And let them participate in the sermon. And I guarantee you that'll get people to listen more. Una de las cosas que está diciendo que probablemente va a ser innovador para muchos, eh, otra vez contextualizando con la cuestión de predicar a través de libros de la Biblia, que va a ayudar a la iglesia a saber qué estamos predicando y hacia dónde van los sermones, es que la gente lea o estudie la Biblia antes de que vengan al sermón o al culto y, e inclusive interactuar con ellos y preguntarles qué piensan o qué pensaron de este versículo. Del cual estamos cubriendo esta mañana en el sermón. Entonces, si hay un poquito de interac interacción, eso potencialmente puede ayudar también de alguna manera a que la, esto, esto, esto crea interés en la, en la gente. Cuando tus personas difícil es hacer no van a estar ti. Sí, de, de esta manera a, ayuda a compartir la responsabilidad en lugar de simplemente ser crítico en contra del pastor. Um, Dr. Bob, we're coming to an end. I think we're going to yeah. do one more question, and then I'm going to turn the time to Dr. Oviedo uh, for our closing time. And the last well, question is: please, uh, please, please express my deep, sincere, and wonderful appreciation for allowing to be a part of this. And uh, uh, God bless all of you. Thank you for coming. Please pray for me as I pray for you, that we can lift up the gospel and draw all men unto Jesus. Una vez más, el doctor Bob quiere asegurarse que todos uh, reciben la gratitud de su corazón por el privilegio de estar aquí en este día. Y bueno, aparte de ello es el hecho de que el tiempo que hemos invertido es con el propósito de exaltar el nombre, la fama, la esencia de Cristo, ¿verdad? A través de la predicación de su Evangelio. Así es que esto es extremadamente importante y agradecemos, agradecemos de antemano.